I am offering you now a chance at the experience of a lifetime. Pues para mí estar en compartiendo portada con estas leyendas, simplemente el hecho de aparecer en el juego, que se haya utilizado mi voz o el tiempo que yo llevo, pues para alguien que lleva 35 años informando de NBA o hablando de NBA, pues imagínate, es un sueño, es una maravilla. Yo además soy jugador de videojuegos, soy muy aficionado a videojuegos, he jugado videojuegos de baloncesto a los primeros que había, cuando eran cuadraditos, cuando no era la realidad que es ahora, los he visto desarrollarse, los he visto crecer. Imagínate lo que es estar involucrado, poderme oír, ¿no? El primer año sí que fue un poco raro, ahora ya me voy acostumbrando más, pero es como un sueño, es formar parte de algo de lo que yo he sido aficionado, no solo por el baloncesto, sino también por el videojuego, y lo que tú dices, formar parte de un proyecto en el que además en ese proyecto se menciona a Michael Jordan, imagínate lo que es eso, es como un dios, ¿no? En el que se menciona a los Gasol y en el que se menciona a jugadores como Harden, Curry o Davis, y en el que además comparto trabajo con dos tipos tan profesionales y tan buena gente como son Sixto y Anthony. Pues yo intento ya que no haya mucha diferencia, o que no haya ninguna diferencia. Es Sixto, ¿no? Lógicamente, ¿no? Esa distinción, porque una cosa es ver el partido en directo y ser real, y otra cosa es imaginarte, ¿no? Las situaciones. Pero yo creo que se trata de eso, ¿no? De intentar hacer muy realista el juego, de meterte en tu cabeza que estás viendo un partido de verdad y que estás narrando un partido de verdad, y que la mente te ayude, ¿no? A creer en eso. Digamos que es como autoengañarte a ti mismo, pero por el bien del juego, ¿no? Yo ya, la verdad es que no encuentro diferencias, porque me meto tanto en lo que es el rol, mi papel de narrar, de disfrutar. Me imagino las jugadas y las narro como si, o por lo menos lo intento, ¿no? Como si fuera un partido realmente narrado en televisión. Porque en realidad lo que hacéis no es delante de, con un partido de movimiento, no. Tenéis unas líneas y tenéis que imaginar todo. Exacto, tienes una script, un montón de folios con frases, con nombres, y te pones los cascos, el microauricular y ya está. El monitor está apagado, lógicamente, no ves nada. Y tú esas frases que te dan en el script, pues tienes que intentar llevarlas al mayor realismo posible. Y yo creo que pues eso es un ejercicio mental, el creértelo, como te decía antes, el creértelo, el pensar que de verdad estás en el, en mi caso, en el Forum de Inglewood, ¿no? Que soy muy, muy antiguo, es, por ejemplo, me acuerdo, o en el Boston Garden, ¿no? Pabellones de otro tiempo. Pensar que estás ahí realmente y que estás haciendo el partido realmente narrándolo, pero es un ejercicio eso de querértelo y de sentirlo realmente, de vivirlo así. Cada vez menos, ¿no? A veces pienso, digo, después de tantos años que los desarrolladores de los juegos piensan en fijarse en cada detalle del deporte real para adaptarlo siempre que sea posible al juego, a veces, sobre todo con 2K, da la impresión como que ya es el propio deporte el que trata de parecerse al juego, ¿no? Porque, bueno, la novedad de este año de las respuestas diferentes, de las tácticas por parte de los entrenadores en función de cómo vaya la temporada, si es temporada regular o playoff, o cómo vaya el partido, me parece ya algo, o sea, ciencia ficción, ¿no? Me parece increíble, es algo que no solo no pasa en otros juegos o no pasaba, sino que ni te podías imaginar que lo pudieran plasmar, ¿no? En un juego, así que, bueno, eso lo hace, por supuesto, cada vez más real, y normalmente la gente que juega y que juega mucho es insaciable y siempre solicita, espera con ansiedad que haya novedades, y en ese sentido yo creo que 2K en muchas ocasiones, con cada actualización anual, sobrepasa pues las inquietudes de muchos gamers, ¿no? De las cosas nuevas que trae el juego, hemos mejorado mucho de lo que teníamos antes. Pero la mayor innovación en el juego se centra en mi carrera, con el talento de Spike Lee, que cuenta la historia, una que vives como aspirante jugador de la NBA. Pero tenemos muchas características nuevas en MyGM. Creo que parece todo nuevo gracias a las mejoras, a lo que pasa fuera de temporada, dentro del juego. Y tenemos cambios en inteligencia artificial y jugabilidad, que son, mira, cada vez que hacemos el juego, alguien dice que es una evolución. Pero creo que este año se trata de una revolución en muchas áreas, y para los juegos deportivos en general. Estamos muy emocionados por esto, y por traer, claro, una banda sonora estupenda. Una en línea con el estilo de vida de la NBA.
muy dura, con tres DJs realmente buenos, de gran talla, con DJ Mustard, DJ Khaled y DJ Premier. Estamos haciendo un gran trabajo en todos los detalles, para que todo el mundo lleve los calzones correctos, muestren sus emociones y todo lo que cualquiera puede esperar de 2K. Somos la NBA a tope. I practice hard. I play hard.